Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy les voy a enseñar a tejer estos lindos aretes a crochet. Así que si quieres ver el paso a paso, continúa viendo el video. Si te gusta el contenido, dale me gusta, comenta y comparte. De esa manera me apoyas y el canal sigue creciendo. Así que vamos con los materiales y luego el paso a paso. Miren, vamos a utilizar hilo número 6 de algodón. Si lo quieren más pequeñito, pueden utilizar número 8. Agujeta 0.75. Bases para arete. Yo voy a usar la pinza para poder engancharlo, tijera, endurecedor, o sea, pegamento. Yo utilizo ya sea blanco o transparente. En el canal de YouTube tengo un video, lista de reproducción de aretes. Ahí pueden encontrarlo, cómo endurecer aretes. Entonces, te lo voy a dejar también en el primer comentario. Así que comencemos con el paso a paso. Entonces vamos a comenzar. Anillo mágico. Voy a subir con tres cadenetas. Entonces subo con tres cadenetas, voy a tejer el punto piña, no lo cierro todo, llevo dos y tres con la cadeneta. Aquí tengo cuatro, ¿verdad? Y cinco. Voy a cerrar todo. ¿Sí? Y ya tengo mi primer punto. Voy a tejer 13 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Repito el mismo punto piña, mi segundo pétalo. Busco hilo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí lo cierro todo y ahí me aseguro. Ahora 13 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y hago lo mismo. Cerro todo. De este voy a tejer 6. Entonces ahora vamos a cerrar aquí. Y vamos aquí a cerrar con punto deslizado. Así. Así. Entonces llevo uno en el siguiente punto deslizado. En la siguiente cadenita me refiero.
Y aquí, en la tercera, voy a subir tres cadenitas más dos de separación. Dejo una cadenita y en la siguiente hago un punto alto con una lazada. Dos cadenitas, dejo una y en la siguiente. Se tiene que quedar así en el centro, se van guiando. Si algo no le cuadra, entonces vuelven a contar. Que algo quedó mal. Aquí hacemos cuatro cadenetas y en el mismo, en la misma cadeneta donde tejimos este, vamos a hacer un aumento o una V, como ustedes quieran llamarlo. Dos cadenetas. Dejo una y en la segunda hago mi punto alto. Dos cadenetas. Dejo una y aquí hago mi punto alto. Entonces miren, una, dos. Y 3, como hicimos aquí, tiene que quedarnos igual. Entonces ahora una lazada y aquí voy a contar la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Un punto alto. Dos cadenetas, un punto alto. Entonces dejo una cadeneta por el medio de estas dos y hago mi próximo punto. Dos cadenetas. Dejo uno y aquí. Esto tiene que quedarme así en el centro. Yo lo jalo y queda así, como en la mitad de mitad. Tres espacios. Punto alto. Entonces aquí cuatro cadenitas. Una lazada. Y en el mismo espacio. Voy a formar mi B o mi V o voy a poner mi aumento, como quieran decirlo. Dos cadenetas. Entonces voy a repetir lo mismo. Dejo una y en la próxima cadeneta. Dos cadenitas. Dejo una aquí. ¿Y cómo va quedando? Con una lazada. Entonces voy al otro lado y en la tercera cadenita, 1, 2, 3, hago mi punto alto y ya voy uniendo, ¿sí? Dos cadenetas, dejo una y la segunda aquí.
dos cadenetas, dejo una y en la próxima ojalá de mi guía, ¿sí? Para saber que está en el centro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí mismo hago mi próximo punto. Dos cadenetas. Dejo una y en la próxima. Así voy a seguir tejiendo, así que, entonces aquí, ya donde comenzamos, vamos a cerrar contamos las dos cadenetas y cerramos con punto deslizado. Y lo queremos dejar así el arete, es muy bonito. Pero si no, pueden tejer aquí medios puntos. Donde tejimos dos cadenetas, dos medios puntos. Aquí tejimos cuatro, cuatro medios puntos, pero aquí vamos a tejer la cadeneta de la esquinita. Dos, 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 dos cadenitas. Si no, pueden hacer cinco medio puntos y no la cadenita. Y así vamos a seguir tejiendo. Entonces, miren, ya está endurecido. Hay que dejarlo luego tranquilo para que seque más hasta que esté más firme. Bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado.
Entonces, miren, ya está listo, está endurecido, está un poquito mojado aquí. Mira, hay que dejarlo un poquito más. ¿Qué les pareció el tutorial? Espero que le haya gustado, que te animes a tejerlo, que me dejes un lindo comentario si así lo deseas. De esta manera me apoyas y el canal sigue creciendo. También puedes compartir este video para que llegue a más personas. De esta manera también me apoyas. Así que gracias y nos vemos en una próxima. Bye bye.